Preparado para un encuentro entre campeones. Va a empezar un partidazo único, la Supercopa de la UEFA. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Choque. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Quiriques. Balón templado. Cuyate. Estaba ojo a visor. El portero la manda lejos. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? La cassette. Intenta colar ese balón. Winston Reid. Mete un centro rápido. Quiriques. El balón se pasea sin que nadie llegue. Balón largo del portero. Los atacantes tenían varias. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Balón raso al hueco. Ha sido impresionante, es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. Abrir el marcador. Abre el campo. Un balón largo buscando amplitud. Pase a la banda izquierda. Allá va el centro. Ese iba muy fuerte, se salió.
portero la manda lejos. Quiriques. Busca una fisura en la línea defensiva. Quiriques. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Consigue salir. La juega. Nadie consigue llegar a ese envío. Pase a la banda izquierda. Quiriques. Vuelca hacia la derecha. Abre el juego a las bandas. Deulofeu tiene la mirada puesta en el área. El colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla. Winston Reid. Balón largo del portero. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Deulofeu. Minuto 28 de partido. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Balón raso al hueco! ¡Y ha tirado a puerta! Centra. Lacazette busca llegar a ese balón. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Bueno, el marcaje ha sido espantoso, la verdad, ¿eh? No hay otra manera de describirlo. Si concedes tanto espacio delante mío de la portería, te van a llevar goles por todas partes. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. ¡Balón templado! ¡Falta! La acción ha sido clara. Pelotazo en largo hacia adelante. El balón avanza. Winston Reid. La bombea fuera de peligro. Consiguen despejar el balón. ¡La tiene! La falta ha sido clara. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Jugada de pelota parada. Otra ocasión. Y ya van varias en los últimos minutos. Ha buscado un disparo con efecto. Cúllate. Henry intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Balón templado!
igualmente fuerte hacia arriba. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Manuel Lanzini la recupera. La desliza a través de la defensa. Busca la forma de pasar. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué buena primera parte! Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. Y se reanuda el enfrentamiento. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Manuel Lanzini lanza el pase. ¡Vuela el centro! ¡La centra! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Ogbona golpea hacia atrás en busca del portero. Sané parece haber progresado mucho en las últimas semanas. ¿En qué sentido? En el juego en general, Carlos. Solo tienes que fijarte en cómo se mueve. Demuestra una confianza que antes no tenía. No es fácil de expresar con palabras. Cuyate. Obiang intenta colar ese balón. ¡Encuentra bien a Ayew! Golpea el esférico hacia el área. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Manuel Lanzini consigue esa falta. ¡Va por el gol! Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. ¿Se han vuelto predecibles? Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. ¿Va a poder rematar? Winston Reid pone paz y después gloria. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. La segunda amonestación del partido y al vestuario. Los jugadores protestan airadamente, pero el árbitro parece muy por la labor. La cassette. Balón raso al hueco. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Balón templado. Centro raso de Ayew. Una entrada. Hay claro contacto y por tanto falta. Advertencia verbal. Para la próxima, cuidadín. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón.
El juez de línea no levanta la bandera. Quiere zafarse de la defensa. La envía al área. Manuel Lanzini la juega en largo. ¡Oh! ¡Este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa. Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto. ¡Sale de la presión! Poco podían hacer tras ese centro. Buena idea, pero no le salió. Bueno, no pasa nada, la próxima vez. La desliza a través de la defensa. Intenta colar ese balón. ¡Va a disparar! ¡Adentro! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. ¡Tienen un gol de ventaja! ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡La juega por bajo! ¡Han atajado el peligro! Un fallo que puede resultar definitivo. Creo que se ha precipitado y precisamente por eso ha fallado. Cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Balón templado! ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Primer córner del partido. ¿Cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. La desliza a través de la defensa. Selçuk İnan la manda lejos y no se complica. ¡Qué bien se sacó el disparo, goleadora! Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Este es su último cambio. Juega rápido. Puso el balón al área, pero no encontró remate. A centro rápido, pero sin problema para la defensa. ¡Ha fallado, pero por muy poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Manuel Lanzini la manda arriba. ¡Balón templado! Lanza un tiro raso. La intención de remate era buena,
Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Hacia el costado. ¡No hay fuera de juego! Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Tremenda intervención del portero! ¡Y marcan! Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro. Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. ¡Gol! ¡Gol facilito! Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Reglamentado, pero aún nos queda la prórroga. Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol. Ha sido un bochorno lo que hemos visto. Con ambos equipos completamente cerrados a la espera de que sonara el pitido final. Esto a mí no me gusta, ¿eh? Todo igualado aquí después de 90 minutos, así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. Y los entrenadores pidiendo insistentemente a sus jugadores ese gol que decida el partido. ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! Recuperan la ventaja en la prórroga. Pidió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Con una ventaja de un gol. Busca una fisura en la línea defensiva. La suelta. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Balón directo a la banda. La sacó la defensa. Córner. Se hace con la pelota. Ocona se hace con ella. ¡Qué buen corte! Rápido, limpio. Pocos. Selçuk İnan. La desliza a través de la defensa. ¡No! ¡Muy, muy desviado!
quiere jugarla rápido hacia adelante. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Intenta superar la defensa por bajo. Gran ocasión perdida. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Cuyate consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Busca una fisura en la línea defensiva. La recibe Ayew. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Se solventa con una extraordinaria parada, extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. Llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? Comienza el segundo tiempo de la prórroga. Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda para hacerse con la victoria. Está siendo una terrible batalla. ¡Gran trallazo! ¡Gran ocasión! Materializado. La desliza a través de la defensa. ¡Prueba suerte! Una oportunidad perdida. ¡Y vuelve a marcar de nuevo! Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Cuyate. Cassano lo recupera. El portero la manda lejos. Iriques estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Abre el juego a la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Cuelga de nuevo el balón. Aprovecha el hueco en la banda. A ver quién aparece para recibirla. Balón al carril. ¡Posición correcta! Ayew. ¡Mete ese! ¡Y es gol! Apenas queda tiempo de reacción. Y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Cabezazo de gran calidad a un centro medido.
Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. En el tramo final del partido, con el marcador de nuevo igualado. La pone en largo. Y ahí llega el pase. Acaban de sonar los tres pitidos que indican el final. Nos vamos a la tanda de penaltis. La verdad es que los puristas del fútbol afirman seguro que los penaltis no son la forma ideal de resolver un partido, ¿eh? Pero aquí están. Todo está aquí ya, la habilidad y la suerte. Sin vencedor al final del tiempo extra. ¡Cuánto esfuerzo, cuánta agonía para llegar aquí! La pena máxima decidirá el signo del partido. Vamos a la tanda de penaltis, donde incluso se ponen a prueba los nervios de los más fuertes. Allá va, el primer penalti y todo lo que conlleva. ¡Gol! ¡Tiro con maestría! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. ¡Gol! También lo convierte, empate a uno. Tiró con convicción y marcó. 1-1 ahora. Este comienzo hará que los lanzadores se tranquilicen un poco. Es el riesgo de lanzar por arriba. Se le fue demasiado alto y por encima del travesaño. Una pena, ¿eh? Porque al portero hay que exigirle bastante más. ¡Gol! ¡La puso a la derecha del portero! Este penalti podría equilibrar la balanza. El portero que no adivina y el balón que se va fuera. Si transforma el penalti, se pondrán dos goles por delante y es... ¡Anota! La ventaja se amplía a dos goles. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. ¡Gol! ¡Qué alivio! ¡Siguen vivos! Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Si marca, serán dos goles de ventaja, lo que tranquilizará a sus compañeros de equipo y desde... ¡La máxima pena decidió el encuentro! Les ha sobrado garra y gallardía, pero es un magro consuelo que llevarse de una final. Una pena que hayan tropezado justo en el último escalón, pero tienen que sentirse orgullosos. Han sido un digno rival durante toda la competición y los cánticos de la afición son buena prueba de ello.